Hola amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Hortensia. A ver, no hagamos mucho ruido porque los tenemos aquí a todos dormiditos. Y estoy viendo, a ver, el peque también está durmiendo. También está aquí dormidito, todos dormiditos, muy bien. Son las 9 de la mañana. Y a ver, estamos ya casi casi para despertarse. Hortensia está a puntito. Jacinto también, y veo que a Jacinto le están llamando. Mensaje de texto entrante. Ese. He oído que ahora mismo hay una gran fiesta en el club nocturno. Nos pasamos, a ver. Bjorn, nos pasaríamos si no tuviéramos a un peque y si nos tuviéramos a la quinta leche, perdidos en la montaña. ¿Vale? O sea que como que no, estamos de vacaciones, estamos en la montaña, perdidos. Para venir hay que coger un tren, hay que coger un taxi hasta la estación. No se puede, no se puede. Para un ratito, ¿no? No puede ser. Venga, ya hablaremos otro día. Además, yo no sé de qué te conozco ni cuándo he estado contigo. Así que bueno. Entonces, vamos a ver. ¿El peque cómo está de hambre? Bueno, el peque no tiene mucha hambre, pero tiene ganas de hacer pipí. Pero Hortensia y Jacinto sí tienen hambre. Así que, mi niña, te vas a tener que levantar. ¡Qué pena! Pero qué pena más grande que no podamos poner la comida que se hace en la neverita esta. Es que hubiera sido de fábula. Así que nada, a limpiar. Qué manera de tirar la comida. A mí mi madre siempre me decía, hija, cómetelo todo que hay muchos niños que pasan hambre. Y yo, que no era de, era de muy poco comer, nunca tenía. Yo tenía lo que se llama anorexia involuntaria. O sea, no es que no quisiera comer porque no. Es que simplemente no me entraba la comida. Y le decía siempre a mi madre, pues mamá, si ellos lo necesitan, mándales el plato a ellos y yo no hace falta que me lo coma. Eso, cosas de criaturas, pero que tenían su sentido, ¿eh? ¿Qué vas a hacer, Hortensia? Bueno, pues cómete una granola, si te apetece, ¿por qué no? Vamos a ponerlas. Lo que sí que no te he cambiado es el atuendo, pero ahora estoy pensando que aquí no vamos a poder cambiaros los atuendos ni nada. Mira, también tienes para limpiar esto. ¡Ay! Que te lo he cancelado. Bueno, es igual, tú come. A ver, Jacinto, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¡Hacer pollo en la parrilla! ¡Míralo! ¡Pechuguitas! Pechuguitas a la brasa, qué buenas. Ah, claro, pero eso Hortensia no se lo va a poder comer. Así que Hortensia, no se te ocurra comerte eso porque ya sabes lo que te va a pasar. Vale, y te tienes que sentar aquí, Jacinto. A ver. Espérate. Vete a hacer pipí. Ostras, y ahora no tenemos ducha. ¡Mira! ¡El chiquitujo! ¡Hola, papi! ¡Buenos días! Espera, que el papi se va a hacer pipí. Y ahora te ayuda a ti, venga. Ahí. Mami te va a ayudar, corre. Bueno, venga. Hortensia, ¿qué está haciendo el chiqui? Ah, estaba con su tablet, claro. Venga. Que tenías ganas de hacer pipí. A ver, Jacinto, tú ya has hecho lo que tenías que hacer. Bueno, pues nada, te sirves una ración. ¡Pua! Con el inventario como lo tienes. Venga, el porro a la parrilla, sí. Sírvete una ración, venga. Menos mal que lo hemos encontrado, porque tal como tienes el inventario de lleno, pff,
Vale, mami. Y para ducharte, Jacinto, nos hemos quedado sin ducha. Ah, no, si tienes la bañera. Ay, Esther, estás un poco... Y te das un baño, ¿vale? Entonces, mami está aquí ayudando al nene, enseñándole. A ver, hijo. ¿Has hecho pipí? Muy bien. No, me parece que se lo he hecho encima. A ver. Bueno, pues no sé, papi. Como tardes mucho, va a aprender antes el niño a hacer, va a necesitar el baño. Porque parece ser que se lo ha hecho en el pañal. Pues nada. Mami, báñame. Venga, baña al niño. No le des un baño de burbujas que se nos pone vacilón y luego nos arma aquí. Y como Jacinto tarda tanto en comer, vale, pues ahora Jacinto te vas a tener que esperar. No te vas a bañar porque se va a bañar el nene. Sí. Bueno, tú puedes ir al baño de... A ver. A ver, espérate. Vale, vas a ir allí a bañarte. Vale. Vale, perfecto. Sí, porque ahora la bañera está ocupada. Se siente. Pero chico, podías haberte puesto la ropa, ¿no? Te vas en pijama a bañarte. Estamos bien. ¡Hala! ¡Venga! Casi me pierdo el momento del baño yo. Vale, a ver, un momentito. Tú, Hortensia, ¿qué es lo que te pasa? Mojadura de infante. Ah, es lo que hay. Chica, se siente. No podemos planificar atuendos ni nada. ¿O sí? ¿Hemos puesto aquí alguna... ¿O no? A ver. ¡Ah! No les puse nada para cambiarse de ropa. Cachis la mar. Bueno. Nada. Bueno, si compramos una tienda de campaña, a lo mejor. Porque en la tienda de campaña creo que se podía. Jacinto, ¿has ido ya a ducharte? Ah, estás en ello, vale. Hala, pues dúchese usted, dúchese. Mientras tanto, Hortensia lo que va a hacer. A ver, este chiquitín que. Ah, claro. Pues nada. No, eso no. Tiene que ser Hortensia. Espera. Iba a pedir comida. Vale. Hortensia, hija. Dar comida. ¿Qué vamos a darle? Va. A ver, es por la mañana. Unos cerealitos, ¿no? Sí. Y para beber le vamos a dar un zumito de manzana. Ahí, muy bien. Mientras, a ver si Jacinto se acaba de duchar. Y bueno, como en el capítulo anterior, si os acordáis, nos fuimos con Hortensia allí a ver al ermitaño y todo eso, a recoger plantas, pues esta vez lo podíamos hacer con Jacinto. Allí viene alguien que viene de los lavabos y se está meando. Pero bueno, que vas en dirección contraria. Ay, ¿y este de quién me suena? Espera. Momentito, ¿tú quién eres? Javier Navarro. ¿De qué me suena a mí Javier Navarro? ¿Este no es el ermitaño? Pues debe haber ido al Decathlon porque... ¡Ahí va! Arbusto de fresas. ¡Ay, mira! ¡Si puede jugar con esto ahora! ¡Hala! Muy bien. Venga.
Y después, mami, lo que hará. Bueno, mami, cámbiate de ropa, por favor. Aunque sea de momento. Cambiar de atuendo y te me pones el de toda la vida. El nene no le hemos puesto tampoco, no. Vale, Jacinto, has terminado ya de... A ver, tío, cámbiate de ropa, por favor. Venga, este mismo, que es el de siempre. Teníamos que haber comprado atuendos, vale. Podías ir a la caseta del guardabosques, que entonces allí podemos comprar una tienda de campaña. Y creo que con la tienda se puede cambiar la ropa. Aquí, te he encontrado. Bueno, de todas formas no hemos leído la información del camping. Hemos estado ya dos veces y no hemos... Vale, comprar material. Habíamos dicho que queríamos comprar una tienda de campaña. Lo que no sé si comprarla, grande o pequeña. No sé. ¿Qué hago? Bueno, grande es la que tenían. La gran variedad de plantas y hierbas de Granite Falls vienen de maravilla para practicar el arte de la fitoterapia. Los remedios que se elaboran con ellas ya no me he enterado, vale. Pero yo la quería de otro color. Porque, a ver, no la tenemos, ¿verdad? No, no, desapareció. Vale, pues nada. Compra material. Deja ya el juguetito. Bueno, como estábamos diciendo, los remedios que se elaboran con ella suelen emplearse con fines positivos, pero no siempre tiene por qué ser así. ¿Por qué no? Vale. Bueno, yo creo que esta... Jolín. Mil simoleones. Ah, queríamos también comprar unas lucecitas, ¿no? Venga, compraremos una luz. Va, y compraremos una de las... Tienda grande. No, rosa no, que no me... Bueno, esta misma. ¿Y quieres...? Ah, espera, 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 espera. Ah, no, vale, estoy... Ah, mira, están las pequeñitas aquí. Cuatro veinte. Pues sí, mira, vamos a dejar la grande de momento. Y vamos a comprar una pequeñita, porque total. Y vamos a comprar esta que es mambuna. Está. Ah, y... A ver, el libro de fitoterapias, tú no sé si tenías el 2 en casa o qué. Pero... Ahí va. Solo podemos uno. Pero yo quiero el 2, el 1 ya lo tengo. Qué mala leche. No me han dejado. Vale, pues nada. Vale, y como mami y el nene están aquí la mar de tranquilitos, ¿qué estás haciendo? Ah, mirar las nubes. Vale. A ver, aquí hay una plantita para recoger. A ver plantas, ¿sabes lo que es? Pues eso quiere decir que no sabemos qué planta tenemos aquí. Tú tampoco la conoces. Pues venga, coséchala. A lo mejor hay alguna que nos hayamos perdido. Y si nos vamos con Hortensia y con el nene, porque al fin y al cabo tenemos comida en el inventario, si al chiquitín le entran ganas de comer. A ver. A ver, Jacinto, yo no veo. Bueno, es que veo menos que Pepe Leches, ¿no? Pero entre los árboles y que estoy medio cegatona. Me parece que vas a coger menos plantas y menos hierbas y menos bichos que yo qué sé. Necesitábamos también coger insectos palo y todo eso. Bueno, a ver. ¿Tú qué estás haciendo, hija? Vale. Ah, sí. Quería probar, ahora que
¿Dónde estaba la plantita esta? Aquí, a ver. Jugar. ¡Corre! ¡Ves a jugar! Que esto el otro día yo no vi que se pudiera hacer. Ah, bueno, claro, porque eran plantas normales. Venga, chiquitujo. A ver cómo vas de habilidades ya. Control de pipí y popó, vamos al 2,5. Muy bien. Comunicación, vas un poco flojito. Movilidad, vas aprendiendo. Vale, venga. ¡Ay, que te caes! A ver, Hortensia, ¿a ti qué te pasa, hija? Estás tensa por un oso, hija mía, pero sí. ¡Oh! ¡Ay, mira! ¿Y esto qué le sube? ¡El razonamiento! ¡Chicos, mira, ya lo sabéis! Las plantas de jardinería les ayudan. Y aprenden. ¿Será porque el niño es...? Y ahora se ha puesto a hacer comida, pero si Jacinto tenía comida... Ah, no, que tú no podías. ¿Y qué estás haciendo? Vale, perritos de tofu. Venga, Jacinto, cosecha... ¡Ay, que estabas...! Espérate, hombre, espérate. Estabas con el oso. ¿Y tú no estabas...? ¿No tenías ningún problema con el oso? Vaya, hombre, y te he cancelado la acción. ¡Qué pena! ¡Qué mala que soy! A ver, ¿y aquí tenemos algo para cosechar? No. ¡Hala! Hortensia ya está a nivel 7 de cocina. Bueno, pues nada, ven con el niño que está aquí solito. Mientras juega. ¡Hola! Oiga, no me quite las... Es albahaca, vale. A ver, tú, pequeñajo, a ver. Habla con esa persona desconocida, venga. Que está mirando aquí cómo juegas. Y lleva la palita. A ver, esperasus, a ver si le puedo sacar una foto. Sí, sí me deja, claro. Se ha ido la señora. Oh. Míralo. Ahí con su palita. A ver, ¿ya no? Tenía que haberla acercado más. Cachín la mar. Ah, se va a hablar con la señora. Hola, señora. Y se nos está haciendo tarde para irnos. Bueno, podemos ir simplemente aquello a dar un paseíto tonto y ya está. A ver. Hablar con persona desconocida. Hola, señora. Hoy está triste. Por persona desconocida. No, hombre, no pasa nada. ¿Reñir? No, hombre. Enseñar... No. ¿Por qué reñir? No. ¿Por qué? No, no tiene por qué reñirlo porque hable con una persona. Hay que ser sociables, hombre. A ver, más opciones, amistoso, despedirse. Más opciones. A ver, hablar con esta persona desconocida. Y luego abrazas con afecto a tu papi. Hola, señora. ¿Puedes consolarlo? Más opciones. Amistoso. Cálmalo. Que no pasa nada. No te asustes, mi niño. No, hombre. No pasa nada. Claro, hombre, aquí las personas no son buena gente. Claro. Bueno. Claro, hombre. Ya está. ¿Ves? Ya no pasa nada. Le está contando una historia, ¿verdad?
A ver, Hortensia, ¿tú qué estás haciendo, hija? Muy bien, pues ala, adiós, señora. A ver, papi, ¿le puedes enseñar algo al nene? Que sabes que es un niño que es muy curioso. Y... A ver, cuidado de infantes. No. Amistoso. Teníamos para enseñar necesidades básicas. Antes lo he visto. Serán las tarjetas didácticas. Vale, enseñar necesidades básicas. Venga, papi. ¿Y tu mami estás aquí? Bueno. Y vamos a... No sabe cómo... ¿Cuánto nos debe quedar para irnos? Invitar a unirse. ¿Esto qué es? ¿Cambiar el color del teléfono? ¿Silenciar? No. Centrar el solar actual. No sé. ¿Dónde es lo de las vacaciones? Aquí no. No, aquí no. Y aquí tampoco. No. Nombre, nivel, no. Pues yo quiero saber cuánto nos queda de vacaciones, hombre. Es que una vez creo que me salió, pero no recuerdo ahora. Mira, ¿ves? Así. A ver, ¿qué es? Un biberón. No, sí, es un biberón. ¿Y esto? Esto es un váter. Cuando tienes pipí, has de ir al váter. Y esto es un biberón, ¿lo ves? Ahí. ¿Ves? Di biberón. Y se mosquea. Claro, si siempre le sacas el biberón, hijo mío. Debe decir un biberón, sí, ya. Ya me he enterado. Claro. A ver, y esto es una sartén, un cazo. No sé qué era, si una sartén, un cazo. ¿Qué? Me muero de hambre. Jolín, con la pecera, qué manía. Que no, Baco, que no, por favor. Bueno, a ver, porque la verdad es que ya no nos ha dado tiempo. Acaba de usar el pañal el nene. Ay, nada. Qué pena. Cuidado de infantes. No me sale cambiar el pañal. Bañar, baño de burbujas, pues no. ¿Será que todavía no lo tiene sucio? Más opciones, amistoso. Venga, hablar de cómo ha ido el día, va. Ahí. Va. Esta está aquí mirando las nubes sin hacer nada. Pero bueno, al fin y al cabo están de vacaciones. Tampoco no están... Y después vas a coger al nene. Ahí. Y vas a venir al campamento con el nene. No, hombre, Hortensia, no. Y dejar a Adri aquí. Muy bien. Momento, ¿estamos en el campamento? No. No, espérate. Un momentito, pausa, 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 que no estamos en el campamento. Campamento, ya me he perdido. Hola. Caseta del guardabosques, cuando la busco no la encuentro. Ay, madre. Bueno, pues nada, vamos a centrar el solar, que ahí seguro que llegamos. Ahora. Vale, venga. Dejar a Adri aquí.
Y Hortensia, vente también para acá. Venga, vente haciendo footing. ¿Por qué no? Entonces el niño va a tener que cenar. Bueno, le damos un nada. Así que Hortensia, me limpias esto. ¿Vienes con el niño en brazos? Sí. Aunque podía venir, pero es que si no tardará la vida. ¿Y lo del inventario se te ha estropeado ya? Es que es una lástima. Qué pena de comida. Calla, que no lo veo. Vamos a poner aquí también la tienda. Vale, está aquí el niño. Muy bien, espera. Jacinto, ve. A ver, espera, espera, espera. Ya que estamos. ¿Hortensia, vienes a limpiar esto? No. Bueno, pues es igual. Lo recojo yo, lo dejo aunque sea aquí, ya lo limpiarás. Vale, lo limpias igual. Que una cosa no va reñida con otra. Y Jacinto, vas a dejar a Adrián. Espera, a ver. Adrián, ¿qué? ¿Cómo estabas, decías, de hambre? Tienes poquita, así que. Le vamos a dar un vaso de leche a Adrián. Y después vas a ser tú quien le acuestes y le leas. ¿Vale? Venga. Y lo que voy a hacer yo será plantar la tienda. Así en el próximo capítulo tendremos ya. Y esta me gusta. Ahí. ¿Verdad que podían planificar atuendos y todo eso? Ahí, exacto. Ah, pero espérate, planifica. Sí, claro. Muy bien. Hortensia, ¿estamos limpiando? Sí, vale. ¿Y tú, chiquitín, acabas ya con la leche? A ver. Vale, estáis bien. ¿Has terminado? ¿Qué has hecho con el vaso? Lo ha tirado. Oh. A ver, papi. Vale. Lo estás riñendo. Muy bien. Muy bien, papi. Venga, ahora lo lees para que se duerma. Mamá, papi me ha reñido. Pues algo habrás hecho. ¿Qué es lo que has hecho? Venga. ¿No? ¿Hay que cogerlo primero? Vale. Hortensia, hoy te has pasado el día limpiando en vez de. Venga. Ahí. Venga, papi. Espera. Popento. Hala, ya me he ido. A ver. Hala, me he puesto demasiado abajo. Hoy vamos a ver cómo papá le lee al nene. Ale. Vuelve a bajar, Esther. Estás un poco tonta, ¿eh? Venga, ah, que no veo. Que no veo al niño. Ahí. Ahí, ¿ves? Hoy es papá el que te lee el cuento. No siempre va a ser mami. Papi también sabe leer. Y bueno, yo creo que vamos a dejar este capítulo por hoy. Porque se nos ha hecho de noche. Este par se van a ir también a dormir. El niño parece que le cuesta un poquito dormirse hoy, pero es que han sido muchas emociones. Muy bien. Muy bien. Hala, con los ojos cerrados, venga. Y claro, pues ha estado correteando, ha hablado con una persona desconocida y todo eso, pues quieras o no, agota.
más a un niño pequeñito. Ha aprendido también cosas, o sea, ha estado aprendiendo con las tarjetas didácticas, ha aprendido un poquito más de usar el orinal. O sea que, bueno, la verdad es que estando aquí los papás pueden estar mucho por el chiquitín y le va muy muy bien. También hemos descubierto que pueden jugar con las plantas. Otra cosa importante, y que llevan una palita. Así que, bueno, yo creo que ha cundido el día. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis, dadme una manita arriba, que sabéis que me ayuda muchísimo. Suscribiros al canal si no lo estáis. Seguidme en mis redes sociales, porque allí voy publicando todo lo que se va cociendo en el canal. Y compartid con vuestras amistades para poder llegar a más gente. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy, 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 muy grande y hasta la próxima.